Para el mismo homenaje tiene la palabra el señor diputado Nicolás del Caño. Gracias, presidente. Queremos hacer un homenaje a más de 130 años de que aquellos valientes obreros, los mártires de Chicago, que terminaron siendo ahorcados por el Estado imperialista norteamericano, por el crimen de haber luchado por la reducción de la jornada laboral a 8 horas. Esa lucha, presidente, de los mártires de Chicago hoy está más vigente que nunca. Por supuesto, hoy en nuestro país tenemos un gobierno como el de Macri, que con la complicidad de muchos dirigentes sindicales, con sectores del peronismo que han gobernado y aplicado el ajuste en sus provincias, votando cada una de las leyes, está gobernando para su propia clase, para los capitalistas, para los grandes empresarios. Y ahora le entregaron la batuta de la economía al Fondo Monetario Internacional para que hundan al país en más miseria, en más desocupación, en más pobreza. ¿Y cómo no va a estar vigente, presidente, la lucha de los mártires de Chicago si para los trabajadores lo único que ofrece siempre este sistema son jornadas de trabajo extenuantes, o la desocupación, o vivir con los planes sociales, vivir de changas? Eso es lo único que tiene para ofrecer este sistema social. También, presidente, uno ve en todo el mundo cómo los distintos gobiernos capitalistas promueven reformas previsionales para elevar la edad jubilatoria. Resulta que para los capitalistas que se eleve la expectativa de vida de las personas es un problema. Y por eso están planteando estas políticas como lo ha hecho este gobierno y como ahora exige el Fondo Monetario Internacional. Fíjese qué irracional este sistema, que mientras se ha multiplicado enormemente la productividad del trabajo en todos estos años, más de un siglo ha pasado, la jornada laboral no solamente no se ha reducido, sino que para muchos trabajadores ha aumentado, para un gran porcentaje de la clase trabajadora que tiene que hacer jornadas de 12, 14 horas porque no les alcanza para llegar a fin de mes. Esa es la flexibilización laboral que aplica este sistema. Y por supuesto, presidente, para los jóvenes y para las mujeres que cobran menos que los varones y que además cargan, tienen la doble carga del trabajo doméstico que ni siquiera es reconocido por los capitalistas. Y quiero recordar, presidente, hablando de los jóvenes trabajadores y de esa juventud que está explotada doblemente por este sistema, quiero recordar a Ramiro Cayola Camacho, un trabajador de la empresa Rappi, presidente, que hace pocos días murió llevando esa mochila sobre sus espaldas, pedaleando horas y horas para conseguir un salario que le permita llegar a fin de mes, como lo hacen miles y miles de jóvenes, no solamente en estas empresas como Rappi, Glovo, PedidosYa, las denominadas empresas de plataforma, sino también muchísimos otros trabajadores que pierden su vida en los llamados accidentes porque las patronales no garantizan las condiciones de seguridad, como en la construcción y en muchísimas otras ramas. Porque lo único que les importan son sus ganancias y no la vida de los trabajadores. Estos trabajadores de estas empresas, presidente, ni siquiera se les reconoce su relación laboral. No tienen seguro, no tienen ART, no tienen nada. Es más, si osan organizarse sindicalmente son despedidos, como le ha pasado a muchos compañeros y a muchas compañeras. También, presidente, quiero traer aquí algo que se mencionó, recién mencionaron mis compañeras del Frente de Izquierda, muy importante, porque la criminalización y la represión
bajo este gobierno ha aumentado. Y hoy tenemos al compañero petrolero Daniel Ruiz, que hace 7 meses está preso en la cárcel de Marcos Paz. ¿Sabe por qué, presidente? ¿Sabe cuál es el crimen? Haberse movilizado con cientos de miles que estuvimos en las calles el día que aquí se votó con los legisladores del oficialismo y muchos de la oposición que fueron cómplices la reforma previsional para meterle la mano en el bolsillo a los jubilados. Por eso está preso Daniel Ruiz, es un rehén y tiene que ser un gran grito en todo el país este 1 de mayo de toda la clase trabajadora la exigencia de libertad al compañero Daniel Ruiz. También quiero decir algo que es escandaloso, presidente. Hay trabajadores de la línea este, de choferes, ex choferes de la línea este de La Plata, que también están presos. Trabajadores que, ¿sabe por qué están presos? Porque en el 2017 se movilizaron para exigir mejores condiciones de trabajo. ¿Sabe por qué están presos? Porque querían organizarse. Son 4 trabajadores que están presos. Están detenidos. Es más, se los llevaron de sus casas. Los dejaron en condiciones infrahumanas, lejos de su familia. Por eso, ¿sabe cuál es la acusación, presidente, que tienen estos trabajadores? ¿Saben de qué los acusan? Que pincharon gomas. Coacción agravada. Esta es la justicia que defiende los intereses de las patronales y que hoy tiene a estos trabajadores de rehenes. Por eso, presidente, en este Día Internacional de los Trabajadores también queremos exigir su libertad y que todas las organizaciones de la clase trabajadora y del pueblo tomen en sus manos. Ya termino, presidente. Y para ellos, y por supuesto, en este Día Internacional de los Trabajadores, quería finalizar leyendo unas líneas de George Engel, uno de los mártires de Chicago, que antes de ser ejecutado dijo lo siguiente: ¿en qué consiste mi crimen? ¿En qué he trabajado por el establecimiento de un sistema social en que sea imposible el hecho de que mientras unos amontonan millones utilizando las máquinas, otros caen en la degradación y en la miseria? Así como el agua y el aire son libres para todos, así la tierra y las invenciones de los hombres de ciencia deben ser utilizadas en beneficio de todos. Sus leyes están en oposición con los de la naturaleza y mediante ellas roban a las masas el derecho a la vida, a la libertad y al bienestar. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado.